Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos en esta semana el estudio, la interiorización del libro del Éxodo. Libro que habla a propósito de la historia del pueblo de Israel y su salida de Egipto. Semanas anteriores veníamos meditando en el libro del Génesis cómo Dios escoge a Abraham. Le invita a dejar todo cuanto tenía y a seguir tras sus promesas. Y Abraham hizo un camino de fe y de confianza en el Señor. Dios le promete a Abraham: mira, Abraham, yo te voy a hacer a ti famoso. Voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Además de ello, Abraham, queridos hermanos, vio la mano del Señor no solo en él, sino también en sus hijos. El primero, Isaac. Isaac, hijo de la promesa. Y luego el hijo de Isaac, Jacob, quien la Escritura narra que peleó con el ángel del Señor y le dijo: hasta que no me bendigas no te voy a soltar. Y entonces Jacob recibe la misma bendición, la misma promesa que Abraham había recibido. ¿Saben algo? Hay veces nosotros en la fe le pedimos cosas a Dios y creemos que Dios no nos escucha, pero lo que tú hoy estás pidiendo puede que tus ojos no lo vean, pero tus hijos sí. Así ocurrió con Abraham. Y de Jacob, que luego se llamará Israel, nace José, un personaje vendido por sus propios hermanos, rechazado por la envidia, llevado a Egipto, y allí en este lugar el Señor lo hace famoso por la interpretación de los sueños. Es la obra del Señor, la misericordia del Señor a través de José, que trae a Israel y a sus hijos, esta pequeña porción, a vivir a la tierra de Egipto. Y en este lugar ellos contaban con privilegios porque este faraón conocía de José. Hasta ahí la historia de Israel es una historia de bendición. Y justo cuando ellos empiezan a multiplicarse y a ver realizada la promesa del Señor después de tantos años, ocurre que muere el faraón y viene un faraón que no conoce a José. Y allí empieza el calvario y el sufrimiento del pueblo de Israel. La opresión, la injusticia, la muerte. Y entonces uno en esta historia pareciera que Dios callara, pero no es así. Dios estaba forjando un plan de amor y de redención para con cada uno de ellos. Hay veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, queridos hermanos. En ocasiones nos oprimen, nos persiguen. La iglesia del siglo XXI es una iglesia perseguida. En ocasiones quisiéramos encontrar ya mismo el desquite de Dios, pero no debemos desesperarnos. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes de amor para con la iglesia y para con el mundo. Y mientras más nos opriman, como dice la palabra hoy,
más seremos numerosos. Esto es algo que no cabe en la lógica humana. Como un pueblo que oprimían con sufrimientos, esclavitud, Dios lo hacía grande, fuerte. Y esto es lo que llena de temor al faraón. Con la lógica humana, reitero, no se entiende. Pero con la lógica de Dios se puede entender lo siguiente. Dios siempre se impone sobre las tinieblas, sobre el mal, sobre la muerte. Él es el Dios de la vida. Y por eso la lectura, la primera lectura proclamada hoy, que es bella, hace también la narración de cómo el faraón quiere tomar el lugar de Dios, mandando matar esa cantidad de niños. Pero Dios allí también tenía un plan: salvar a un niño llamado Moisés, que sacado de las aguas por sus propios enemigos, será el liberador de Israel, el instrumento que Dios usará para su pueblo. Y saben, hermanos, creo que hoy también, en la cantidad de situaciones que tenemos, de ideologías, de políticas que van en contra de la vida, vemos a muchos faraones levantarse. Aquellos que están a favor del aborto, de todo aquello que atenta contra la vida. Debemos los creyentes asegurar con fe que el único que puede decidir sobre la vida de una persona, de un ser humano, es Dios, el dueño de la vida. Sigamos celebrando esta Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos libere con su Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor, en esta Eucaristía, por tu palabra. Queremos suplicarte por tu pueblo cristiano perseguido en todo el mundo. Danos la gracia de confiar en tus planes, en tus propósitos de amor. Te entrego cada hermano que está sufriendo en este día, que se siente angustiado y perseguido. Dale la fuerza. Hoy podemos decir, como Tertuliano, que la sangre de los cristianos, esa sangre derramada en nuestra tierra, será semilla de nuevas generaciones que creeremos en Jesús de Nazaret. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Les bendiga el Señor, que tanto los ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Gracias a Dios.